El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que fueron retenidos y trasladados a instalaciones federales para su evaluación todos los integrantes de las policías municipales de Apatzingán, Uruapan y Mojica en el estado de Michoacán como parte de la estrategia para detener a líderes del crimen organizado en la zona de Tierra Caliente. En conferencia de prensa, el funcionario explicó que esas tres localidades son los sitios en donde la población está dando referencias de que se encuentran los líderes de grupos de crimen organizado, de los que no dio nombres. El funcionario confirmó que solamente tienen registrada una muerte durante un operativo de desarme en Apatzingán, en donde está identificado el militar involucrado en los hechos. Osorio Chong detalló que serán elementos de la Policía Federal los que asuman los trabajos de vigilancia y seguridad en los tres municipios intervenidos. Hemos procedido a trasladar a efectivos de la Policía Federal a la ciudad de Apatzingán, lugar señalado por los grupos con los que incluso en este momento se entrevista funcionarios del gobierno del estado y federal como centro de operación de los delincuentes. Y que quede claro, siempre serán más los que están del lado de la ley que los que quieren transgredir la misma. Pero esos delincuentes que, según la información, hacen el centro de operaciones, su centro de operaciones en el municipio de Apatzingán, es por lo que decidimos ir a ese municipio. Y tengo que informarles que se ha terminado ya el trabajo objetivo, que es el de relevar a la totalidad de la policía municipal de aquella ciudad, a la totalidad, y en su lugar están trabajando los elementos de la Policía Federal. Con el consentimiento del señor presidente municipal, lo mismo, exactamente, se ha concluido en el municipio de Uruapan. Y se está trabajando en este momento con la misma acción en el municipio de Mújica. En estos lugares estarán la Policía Federal haciendo los trabajos para el cuidado, salvaguarda del patrimonio y de las vidas de los habitantes. Agregó que para que no se distorsione la información, a partir del miércoles se darán uno o dos conferencias de prensa sobre el desarrollo de las actividades en coordinación con el gobierno del estado. Diariamente habrá una o dos conferencias de prensa, las que sean necesarias, para estar informando junto con el gobierno del estado de Michoacán, allá en el mismo territorio, para dar cuenta de lo que se viene realizando, de lo que se viene logrando y, por supuesto, fundamentalmente, de los resultados. Es muy importante porque queremos que se tenga información cierta, con respaldo, respecto a los hechos y sucesos. Queremos que sea la verdad la que hable y se pueda manejar en todos los medios de comunicación. Con información de David Vicenteño. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.